comenzamos. El día de hoy, nuestra segunda sesión de el curso de Introducción al Pensamiento Crítico. La sesión anterior fue... ¿Cuál fue? Ahí está. Ah, bueno, aquí fue el anuncio que hicimos, que el curso iba a impartirse este trimestre, y este fue la primera sesión. Un poco más que la historia del conocimiento, iniciamos observando, viendo una película, 12 hombres en pugna, 12 hombres enojados, 12 angry men. Nada que ver con los Angry Birds, esos son otros. Y la sesión, por cierto, no la grabamos. No la grabamos porque vimos una película. Y mencionamos algunas lecturas que era recomendable que realizaron. El tema de hoy, falacias e ilusiones, engaños, autoengaños, fraudes, nuestra percepción del mundo. Y se me ocurrió ilustrarlo con esa imagen. Nuestra percepción del mundo. ¿Qué es lo que se ve ahí? Un cilindro en un sistema tridimensional cartesiano. Y lo que observamos es que dependiendo del plano cartesiano a través del cual se observa, pueden verse cosas diferentes. Y si estamos viendo en el plano, ya vemos típicamente X, Y, Z, en el plano X, Y se ve un círculo, aunque por la proyección se ve. ¿Es un círculo? Es un óvalo, una elipse. Entonces eso además nos hace que surja la necesidad de tener conciencia de qué es lo que estamos observando y cómo lo estamos interpretando. Y en el plano YZ lo que se ve no es exactamente un cuadrado, sino que se ve un rombo. ¿Bien? Y es nada más esta imagen aparentemente simple de un objeto que parece que es simplemente un cilindro. En una proyección, ¿es un cilindro? Está en un plano. Un cilindro es un objeto tridimensional. Es una proyección bidimensional de lo que podría ser un cilindro en un espacio de tres dimensiones. Sería una representación en dos dimensiones de un objeto tridimensional. Entonces, las cosas parece que no son como las vemos. También hice lo correspondiente. Hace rato estaba yo buscando a Yuri Gagarin y ya se me apareció ahí. Fue porque estábamos contando números. Números reales y números naturales. Los números naturales son 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Los números reales son 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero también el 0 y el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y alguien dijo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, y eso, de pronto cogiste por los cohetes. Cuando lanzaron a Gagarin, los soviéticos no contaron. Simplemente dijeron, vámonos. El conteo que tradicionalmente se usa tiene otro origen, culturalmente tiene otro origen. ¿Alguien sabe cuál es el origen? El conteo que se hace para lanzar cohetes. Sí, ¿de dónde surge? ¿A quién se le ocurre? ¿Quiénes lo inventaron? ¿Los rusos? No, los rusos dijeron vámonos. En ruso. (Risa)
¿Alguien tiene idea? ¿Una ocurrencia? ¿La NASA? La NASA, cuando los Estados Unidos lanzan su primer cohete, no existía. La crean después, porque fue, ya nos ganaban los rusos, además no eran los rusos, eran los soviéticos. Rusia era una república de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces hay que tener cuidado cuando uno habla de la realidad. Es que los rusos y los norteamericanos se enfrentaban en la Guerra Fría, los canadienses y los rusos, y los ucranianos y los de California, Florida, Nueva Orleans. Norteamericanos son todos los que viven en Norteamérica. ¿Alguien es de, no sé, de Ensenada, de Ciudad Juárez, de Chihuahua, de Nuevo León, de Coahuila? Todos ellos son norteamericanos. Adelante. ¿Alguien nació, no sé, en Oaxaca, en Chiapas? Ellos son mesoamericanos. No son norteamericanos, geográficamente hablando. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno, ¿eh? El conteo no lo inventó la NASA, ni siquiera la Fuerza Aérea o el Ejército Norteamericano para lanzar cohetes. Es un producto de Hollywood, de una película donde lanzan cohetes. Ahí, para darle suspenso, se les ocurrió el conteo regresivo. Después lo adoptó la NASA. No tiene ninguna utilidad esa improvisación. Finalmente sí. Finalmente sí, porque se dice, bueno, a partir de hoy, a tal hora, comienza ya la programación de la misión fulanita a Marte, que va a salir el 20 de octubre de 2018, por si algo, a las 15:57 GMT, o UT, tiempo universal. Entonces, de aquí a esa fecha se cuenta... en sentido regresivo, o sea, es tiempo negativo. En el momento en que se aprieta el botón y sale la nave, es el cero, y de ahí el reloj comienza a correr hacia adelante en tiempo positivo. Estoy conectado a internet, déjenme buscar algo. Esto no es exactamente lo que estaba buscando hace rato, sí, pero ahorita ya no. Déjenme poner aquí, no sé, es que no sé si hay ahorita alguna misión en puerta. Pero si entramos aquí, es el sitio web oficial de la NASA. Okay. A veces publican aquí las misiones que están por lanzar. Y de este lado pone un reloj que va en sentido regresivo hasta la fecha. Y luego, para las misiones que ya lanzaron, no sé, dejen ponerle aquí. New Horizons, que fue a Plutón. A Pluto. No, este no es el sitio donde... Hay un sitio donde vendría tal vez el... ¿Perdón? En la app. Sí, pero como esta la acabo de comprar, creo que aquí no la tengo. Acá tengo la de New Horizons, precisamente. Si la tengo rápido aquí. Ah, no, ya me acordé. Como se me llenó la memoria, tuve que quitarla. Pero si en las aplicaciones donde vienen las misiones, viene ahí los relojes. Bien, el tiempo de la misión que lleva. Bueno, ok. Entonces, eso para ir introduciéndonos al tema de hoy, que es, lo estaba yo viendo aquí, grupos, introducción al pensamiento crítico, falacias, ilusiones, engaños, autoengaños, fraudes, nuestra percepción del mundo. Me voy a ir al... Vamos a comenzar rápidamente revisando, ahora se me va a mirar el sitio web, revisando lo que vimos
la sesión pasada. Ahí está el sitio web, ahí está la página del tema de la clase pasada, jueves de la semana pasada, jueves de la semana 1. Y vimos esta película, 12 hombres, 12 hombres en Septuna, y te quedó como encargo contestar el cuestionario de inactividad. ¿Ya lo hicieron? Sí, si lo hicieron, envíenlo, por favor. Ah, necesita en mano, tomar una foto y lo envías. O me lo dejas en papel, no sé. Mejor tomar una foto para que te quedes en papel. ¿Tienes copia? Sacar una foto y me envías la foto. Mejor. Aprovechemos la tecnología. ¿Bien? Porque si no, luego mi perro se come las tareas, entonces. Como no es perro electrónico, no se come las tareas electrónicas. Ah, puede ser este correo. Aquí está. O puede ser como mensaje directo, como ya está volviendo una tradición. Aquí está, donde está el Messenger. Si me voy muy atrás, van a encontrar que vamos a poder ver que aquí, por ejemplo, algunos más acá atrás, abril, no sé. Por ejemplo, no sé, tal vez, a lo mejor. Por ahí me enviaron exámenes, tareas, ¿ok? Y por ejemplo, aquí está, que es una alumna de temas selectos de lo que es mental, y ahí es donde me estuvo enviando sus tareas. Por ejemplo, entonces, otra forma en la cual lo pueden enviar. También por mensajes. Por ejemplo, esta chica se acaba de introducir de matemáticas. Me comentaba que, por cierto, tiene problemas de horario, se le empalma. No hay problema, las clases de biomatemáticas las estoy grabando, las puse en YouTube. Entonces está disponible. Hay que usar la tecnología para ayudar, no para estorbar. Entonces estábamos acá. Entonces el cuestionario lo contesta y me lo envía, ¿correcto? Y ya luego hacemos la retroalimentación. ¿Algún comentario respecto a la película y el cuestionario? ¿Alguien que quiera compartir con algo? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna idea? ¿No? No por el momento, no se preocupen. Si no, ahí está el Messenger o está el sitio web, el grupo de Facebook donde podemos seguir dialogando. Correcto, entonces, vamos entonces a pasar a lo siguiente. Como vimos en la película, el cuestionar es algo que no es estricto de la gente que se dedica a la investigación en laboratorios, la investigación científica. De hecho, la película trata de alguien que cuestiona lo que se presentó en un juicio. ¿Qué tan...? Es dada la instrucción que les da el juez a los jurados. Revisar lo que presentó el fiscal, lo que presentó el abogado defensor, y con base en esa presentación de pruebas a favor y contraargumentación por parte de la defensa, es aquí donde vamos a tener que poco a poco ir retomando bien cómo se razona para afirmar algo, al menos con base en ciencia y quizá más allá. Debían ellos decidir si el chico era culpable o no, según las pruebas presentadas, las diferentes pruebas de su naturaleza, del homicidio del cual se le culpaba. Salvo que tuvieran alguna duda razonable. Si tenían alguna duda razonable respecto a las pruebas presentadas, entonces no podrían votar en favor del veredicto del culpable. Y es ahí donde uno de los jurados, quizá, vamos a preguntar después, ¿por qué? ¿Por qué dijo, bueno, hablemos del caso? Cuando lo cuestionan, los demás jurados dicen, bueno, es que no,
no creo que podamos simplemente, así como así, enviar a alguien a la muerte en la silla eléctrica. Hablemos sobre eso, y si estamos de acuerdo y no hay dudas, pues lo deseo declarar culpable. Si hay dudas, es curioso cómo se hace, cómo se define finalmente en un juicio, en esa cultura, a una persona acusada. Los veredictos son culpable o no culpable. Guilty o not guilty. Culpable o no culpable. Que no es lo mismo no culpable que inocente. O sea, es no podemos culparlo. No tenemos suficientes elementos o evidencias para culparlo. No es lo mismo que decir que es inocente. La diferencia por ahí es sutil, pero es muy grande. Y culturalmente es muy grande, y desafortunadamente mi impresión es que en mi sociedad eso se ve distinto. Entonces vemos un caso en lo que podría suceder o está sucediendo en cualquier momento en alguna sociedad. Puede ser la nuestra. ¿Qué tanto impactan esas decisiones, o más allá, alrededor de la ciencia o conceptos científicos o teorías científicas en la sociedad? Y es aquí donde me voy a permitir acudir al artículo del National Geographic de Ackerman, titulado el artículo ¿Por qué tanta gente razonable duda de la ciencia? Realmente es cierto que hay mucha gente que duda de la ciencia. Ponen, de hecho ilustran el artículo con esta fotografía, que dice que tiene figura, dice, un trabajador ajusta un diorama. Luego. Ahorita no, luego. Sobre el aterrizaje lunar en el Centro Espacial Kennedy. ¿Sí? Es decir, es un museo, un diorama. Es una exhibición, como una maqueta, una maquetota, en un museo, donde se ve un módulo lunar. Por cierto, este módulo lunar es real. Ese módulo lunar fue construido para enviarlo al espacio, pero no se envió, por circunstancias. Este es un maniquí con un traje de astronauta de esta época. No sé si sea un traje real. Si sí hay en este lugar, en el museo, una exhibición de trajes auténticos de astronautas, incluso trajes que están todos sucios de polvo, ¿no? Que fueron ingresados. Una imagen de la Tierra, una bandera y algo que simula ser la Luna. Algunos dicen que no fue nada a la Luna. En este artículo presenta cómo hay gente que, por ejemplo, afirma que la Tierra no es esferoide. Sí. Y esta es una de las imágenes con las que sustentan sus posturas. ¿Son negras? ¿Perdón? Gabriel, o por ejemplo, que en la década de los 20, en 1921, en Dayton, Tennessee, al profesor John Scott se le acusó ante un juzgado de el delito de enseñar evolución en la escuela, en el high school, en la escuela secundaria, porque estaba prohibido por una ley en sí. Entonces, es interesante lo que presenta este artículo. Les mostré nada más las imágenes. Y dice aquí,
concluye el autor, el pensamiento científico debe enseñarse, y a veces no se hace bien. ¿Pero qué es el pensamiento científico? ¿Bien? ¿Cuál es la importancia de todo ello? Este es un extracto del libro de Sierra de Roca, Carl Sagan, 69, titulado ¿Podemos conocer el universo? El subtítulo del libro titulado El cerebro de roca de Carl Sagan es Romance con la ciencia. Es un libro con ensayos sobre lo que es la ciencia, lo que es el pensamiento científico y lo que es el impacto de la ciencia en la sociedad. Es lo que describe o narra Sagan en ese libro. Y en ese capítulo plantea la pregunta, ¿podemos conocer el universo? Y da esta definición de ciencia. La ciencia es una forma de pensar más que un cuerpo de conocimiento. Una forma de ciencia. Una forma de pensar que no es la única. Una forma de tratar de entender el universo. Pero no es la única forma. En otros tiempos, las sociedades, las personas en las sociedades han tratado de entender el universo con lo que algunos llaman pensamiento. Volteamos al cielo y vemos una cosa brillante que nos puede matar. Sí nos puede matar. Quédense al sol durante varios días y es más, durante varias horas, no días, es más, no durante varias horas, durante un buen número de minutos, unas 2-3 horas, y probablemente les dé un golpe de calor y eso les puede matar. A lo mejor si no los mata en ese momento, a lo mejor los mata por melanoma maligno en unos años más. Cáncer en la piel. Entonces sí, los puede matar, es muy poderoso. Domina la vida. Si no hay suficiente sol, las plantas verdes no crecen bien. Y si esas dependen de nuestra alimentación, podemos morir de hambre. Entonces también de esa cosa brillante depende de la vida de las plantas y nuestra propia vida. Entonces es muy poderoso y no lo puedo alcanzar, no lo puedo tocar. Debe ser más poderoso que yo. Algo inalcanzable, un Dios. Y el sol es vislumbrado como Dios en muchas sociedades alrededor del mundo en muchas épocas diferentes. ¿Bien? Por ejemplo, que ustedes recuerden en cuáles. Helios entre los griegos, curiosamente no es el dios más poderoso, no es el mero mero de los dioses. El mero mero de los dioses era Cronos, que engendra a varios hijos, nace, no sé, a lo mejor cuando cocinaba muy mal Gea, por eso mejor se le comía a los hijos. Por eso se los comía enteros, porque no, ¿cómo le hizo Zeus para sacarlos? Entonces el último de alguna manera se salva y esa es la forma en la que los griegos interpretan el mundo, tratan de entenderlo, y esa es su teología. Entonces son sus dioses, de los que depende su vida. En otra sociedad, ¿cómo le llaman al sol? Ra, los egipcios. Que ahí sí era el dios máximo, quizá porque el entorno, el ambiente, el clima es muy diferente en Egipto, norte de África, a el clima más agradable del norte del Mediterráneo, en Grecia. Entonces, las interpretaciones pueden depender del contexto. Parece que entonces quizá fueran más impresionantes para los griegos las tormentas, los relámpagos, que el sol mismo, mientras que para los egipcios sería mucho más dominante el sol. En otra cultura, otro nombre para el sol.
en estas tierras. Tonatiuh, también es el dios máximo. Pues en diferentes sociedades, es curioso, es el mismo dios, igual de poderoso para algunos. En otra sociedad que también está sujeta a cambios temporales o meteorológicos muy fuertes, el sol tampoco pesa mucho y uno de los dioses principales es también el dios del trueno. Ahora sí está una caricatura de Marvel. Thor. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, Thor sería la versión nórdica de Zeus. Entonces, como que la interpretación entonces depende del lugar donde viene la gente y de qué depende su vida de alguna manera. No es una visión global. Son visiones locales, provinciales. ¿Podrá haber una visión global para entender el mundo? Sería una pregunta. Si hay, ¿cómo lo hacemos? Es una pregunta. ¿Sí hay manera de hacerlo? ¿Hay manera de hacerlo? No, si hay, ¿cuál manera de hacerlo? Si hay, pues imagínate que por algo tienes que irte a vivir a otra sociedad o accidentalmente llegas a otra sociedad. Univer, aunque les cuento, el mismo Odiseo, aunque es historia griega, ¿sí? De repente se ven en sociedades diferentes. ¿Y cómo se les llaman a esos cuando llegan con creencias diferentes? Herejes. Herejes, o se les llaman gentiles, o les llaman de otra manera, una manera que segrega, que discrimina, que censura, porque son diferentes, los humanos son diferentes, se veían diferentes, unos más oscuros, otros más claros, y entonces todavía en el siglo XIX había quienes afirmaban que había europeos y americanos que afirmaban que los blancos, que los negros, los nativos de África de piel oscura, porque también hay nativos de África de piel no tan oscura o incluso muy clara, pero los negros, la gente de piel negra no eran humanos. Entonces, ¿somos iguales o somos diferentes? ¿Cómo saber? Estás brincando demasiado. Vayamos despacio. Sí, la idea es incluso, bueno, ¿y cómo sabemos que eso que mencionas de las moléculas es cierto? ¿Cómo sabemos que no es falso? De ahí el título de la sesión del día de hoy, a la que hemos titulado, ¿cómo dijimos? No, cuando salgo sin celular, no, es lo malo de usar este celular. Okay. Falacias e ilusiones. ¿Qué es una falacia? Voy a acudir a una presentación que estoy tomando de el profesor Yervan Tercian de la Universidad de Cornell. ¿Sí? Tomémosla. Falacias y paradojas. A ver, hace rato hablé de hagan eso, multipliquen, no está en binario, no está en binario, está en sistema decimal, 111.111.111 por sí mismo. Usen calculadora para que lo hagan rápido, usen el teléfono celular para que lo hagan rápido sobre la calculadora. Mi papá es todo, se prende un celular hasta cuando tiene calculadora. 111.111.111 al cuadrado sería, ¿sí?
¿Cuánto da? 1.23. ¿Qué más? Ah, no, por 10 a la no sé cuánto. Es que le faltan dígitos a tu calculadora. Sí. Qué curioso, ¿no? Seleccione un número de 3 dígitos, como 583. Escríbanlo otra vez, repítalo. Divídanlo entre 7. Sale 83.369 cuando es 583. O sea, es un número entero. Ah, dividimos este número entre 11. Y sale 7.559. Es un número entero. Así. Finalmente, dividan el último número, 7.579, entre 13. Escojan cualquier otro número de 3 dígitos. Háganlo. Háganlo con su celular. Escríbanlo 2 veces. Lo dividen entre 7. ¿Qué número está? ¿Está un número entero o un número irracional? Un número entero. Divídanlo entre 11. ¿Les da un número entero? Ahora divídanlo entre 13. Y queda el mismo número de 3 dígitos porque no funciona. ¡Magia! ¿Eh? Es aritmética. Es aritmética. Son lo que podrían llamar números raros. Son números raros. No es lo único. Números raros. Ahora, otro número de 3 dígitos con 3 números que no se repitan, como 4, 6, 2. Ustedes hagan su calculadora con cualquier otro número de 3 dígitos, inviértanlo y réstenlo al primero. Por ejemplo, si escogieron 123, réstenle 320. Sale un resultado. Inviértanlo y sumen los últimos dos números, el invertido y el de la resta. ¿Y qué les da al final? 1.083. O sea, puede ser hasta 5. Sin embargo, no da con números repetidos. Y de hecho, solamente el primero y tercer dígito deben ser diferentes. ¿No? Cada vez sale eso. Son los mismos dígitos. Es que son 99 en un punto. Bien. ¿Qué es una falacia? O sea, eso fue mágico. Eso fue mágico. Una falacia es un argumento contra los hechos. Las propuestas ofrecidas como premisas aparentan apoyar la conclusión, pero no proporcionan un sustento real. No hay sustento real. Pueden ser ideas, sí, premisas.
hay diferentes tipos de falacias. Déjenme cambiarle el tamaño para que podamos ver el título del tipo de falacia. Ahí está. Hay falacias subjetivas o de subjetivismo. Las podemos sintetizar de esta manera. Yo creo o quiero que algo sea verdad. Por lo tanto, es verdad. No se ofrece ninguna. Ningún sustento más que la afirmación misma. No puedo afirmar yo algo con base en ciencia. Y a veces lo hacemos en ciencia. ¿Qué forma tiene la Tierra? ¿Cómo la describen los geógrafos? Algunas personas dicen, no, la Tierra es esférica, y un geógrafo no es esférica, porque debido a su constitución, sus materiales y al hecho de que está rotando a una gran velocidad, no solo rapidez sino velocidad, porque en un sentido específico, hace que se ensanche en el ecuador y la masa entonces se comprime en los polos. Entonces no es una esfera perfecta. Y además tiene chipotes, se llaman montañas, ¿sí? Tiene depresiones. O sea, es una esfera imperfecta. Entonces han adoptado el nombre de geoide. ¿Qué significa geoide? Hace rato mencioné a Gea en la teología griega. Gea era la tierra, era la madre. Cronos era el padre del tiempo. El padre de los dioses es Cronos, la madre de los dioses es Gea. Gea engendra a Zeus, a Hades, etc. Gea es la tierra. De ahí viene geografía, la descripción de la tierra. ¿Qué es? ¿Perdón? ¿Cómo se dice Gaia? ¿De Gea? Bueno. Es un término de concepto contemporáneo, no es antiguo. Entonces, mucho cuidado cuando lean cosas que dicen que son antiguas, no lo son. Serían falacias. Falacias. Hay que verificar que efectivamente sean falacias. Eso lo veremos más adelante. Entonces, geoide significa entonces semejante a la Tierra. O sea, ¿cómo la Tierra? Semejante a la Tierra. Como una mujer. No, me refiero a cómo la describen. No hay una explicación, no hay un sustento. No se puede sustentar algo en sí mismo. Hay que construir un argumento o una evidencia alrededor de que le dé razón de ser, que le dé autenticidad, que le dé veracidad, si no es una falacia. Aquí vamos a, más allá de ello. Por ejemplo, los niños de Navidad. ¿Los niños qué? En Navidad. ¿Qué es lo que hacen? Escriben la carta a Santa Claus. Porque dicen que Santa Claus les trae regalos. Por lo tanto, es verdad. Yo quiero que Santa Claus exista, por lo tanto Santa Claus existe. Y nada mayor sustento, dicen, es que vive en el polo norte, pobre, se va a quedar sin casa ahora con el cambio climático. O a lo mejor va a salir, vamos a encontrar la casa de Santa Claus, si existe, era un yate en el polo norte. Siguiente tipo de falacia, apelación a la mayoría. Esta es
sumamente popular. Le gusta a la mayoría. Apelación a la mayoría o apelar a la mayoría. ¿No lo han escuchado algo parecido? Los productos finales. No. Tan. Es muy frecuente usar tantos mexicanos no pueden estar equivocados. ¿Eh? La que sea, somos el mejor equipo de fútbol del mundo. Somos 120 millones de mexicanos que afirmamos ser tantos mexicanos que están equivocados. Sean 119 millones de mexicanos, me tendré, porque yo digo que no. Ya no son 120 millones. Hay muchos tipos de apelaciones en la mayoría para afirmar muchas cosas. La misma democracia. Fulano es el mejor candidato, por lo tanto va a ser designado presidente por elección mayoritaria. O gobernador, o presidente municipal, o legislador. O sea, fíjense a dónde llega el hecho de apelar a la mayoría. Solamente por ser la mayoría. La razón radica en la mayoría. 1514. Alguien deja un manuscrito, o bueno, entrega un manuscrito a un amigo y este lo registra en una biblioteca en Cracovia. El manuscrito dice: afirma que la tierra se mueve. Representa tres movimientos y que no está en el centro del mundo. Le llamaban el mundo. El universo era el mundo. En 1514. Nicolás Copérnico. En 1539, Martín Lutero, en una sobremesa, acusa a sus amigos. Nunca se le dijo en su cara a Copérnico. Copérnico era católico, vivía en el norte de lo que es Polonia, de hecho en lo que es formalmente Prusia. Martín Lutero vivía en lo que ahora es Alemania. Y en una sobremesa acusó a un advenedizo astrólogo de afirmar que la tierra se mueve. Cuando nosotros los cristianos, los luteranos e incluso los católicos afirmamos que no es cierto. Todos los cristianos afirman que la tierra está inmóvil en el centro del mundo y el sol gira alrededor de la tierra igual que las estrellas y todos los demás astros. La mayoría afirmaba eso. Es una apelación a la mayoría. Le tocó en 1632 a Galileo ser juzgado, acusado, y no, eso le pasó a Giordano Bruno en 1600, acusado de herejía por afirmar que la Tierra se movía y que el universo era mucho más extenso de lo que afirmaban los astrólogos, eran entonces todos ellos. Y por eso la Iglesia Católica lo condenó a muerte y lo murió en la hoguera en 1600. En 1632 acusan a Galileo, lo declaran culpable de herejía y lo sentencian a encierro perpetuo, cierto, no en una prisión, sino en un domicilio, pero a arresto domiciliario perpetuo por afirmar que la Tierra se mueve. Eran unos cuantos, como Giordano Bruno, como Johannes Kepler, como Galileo Galilei, que afirmaban que la Tierra se movía. La mayoría afirmaba que la Tierra estaba inmóvil. Esa pensaba la mayoría. Entonces, a veces la mayoría está equivocada. A veces. ¿Cuántas veces? No lo sé. ¿Bajo esto se podría considerar que entonces, por ejemplo, el concepto de salud de enfermedad se podría ser una falacia de enfermedad? Un argumento
voy a tomar tu inquietud y lo que acabas de decir. Un argumento que se usa para afirmar que el cambio climático antropogénico es un hecho y que los que lo niegan están equivocados es afirmar que el 99% de los investigadores expertos en asuntos climáticos, el 99% de los papers, de las publicaciones, afirman que el cambio climático es por causa humana. Literalmente esa afirmación es una apelación a la materia. Entonces, ¿vale? Entonces, es falso el cambio climático por origen antropogénico. Esa afirmación apela a la mayoría. ¿Podemos entonces sustentar las explicaciones de la realidad solamente en lo que dice la mayoría? Pongámoslo en duda, no contestemos todavía ni sí ni no. ¿Allá atrás? Es como también hoy en día que solamente lo dice que la población es malo, otra mayoría lo dice, son malos. Bueno, aquí tenemos dos afirmaciones que apelan a la mayoría. Ustedes, estudiantes de ciencias, creo que serios, espero, al menos soy la minoría, soy yo, están escuchando el mismo argumento para dos afirmaciones distintas. Las dos son ciertas, las dos son falsas. Una es cierta, otra es falsa. ¿Cuál es cuál? No contestemos todavía. Tenemos casi todo un trimestre para contestar. Bueno, ya menos porque ya pasó la primera semana y hoy se está acabando el lunes. No, el martes digo, hoy es martes. De repente no sé ni qué día vivo. Hoy es martes. ¿Qué más? ¿Más de lo que ya estoy, por favor? ¿Cuidado que era mismo? Esta minoría está equivocada. Saquen sus calendarios, le vamos a decir que todos los demás dicen que hoy es martes. Por mayoría estás equivocado, ¿no? Él en su corazón sabe que es. Tu corazón sabes que es mierda. Apelar a la emoción. En tu corazón sabes que él está en lo correcto, es miércoles. Escucha a tu corazón. ¿Qué dice tu corazón? Pum, 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 pum. No entiendo el pum, pum. Dice que pum, 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 pum. O sea, tienes arritmia. Lo que estoy diciendo es que tienes que ir al cardiólogo. Eso es apelar a la emoción. Incluso al revés, el que te hagan sentir chinche porque dices algo. Finalmente está apelando a alguna emoción. Puede ser agradable o desagradable. De hecho, fue lo que hicieron con Galileo en el juicio, cuando le mostraron los experimentos de tortura. En tu corazón sabes que la Tierra está inmóvil. Más bien, si no quiero perder la cabeza, que me estiren un poco más, que me corten en cachitos. Entonces, a veces no es tanto la emoción, sino las sensaciones, no los sentimientos, sino las sensaciones. Lo que te indica el sistema nervioso y las células excitables, el dolor. ¿Ah? Lo último que dijiste, fue lo último que dijiste. ¿Apelar al instinto? Tal vez. O quizás sería un poco como eso, que lo digo yo, por hacer la subjetiva. No, porque luego decimos, es que siento. Ah, bueno. Dependiendo de cómo, de en qué esté respaldando tu afirmación, de manera personal, sí. Es que siento bonito. Me siento bien cuando creo en algo. Estoy apelando a mi emoción para creer en algo. Puedo hacerlo con alguien más o puedo hacerlo conmigo mismo. Puedo engañar a alguien o puedo engañarme a mí mismo. Apelar a la fuerza me persuado de algo por medio de amenazas, que fue lo que hicieron con Galileo cuando le mostraron los instrumentos de tortura.
o es lo que hacen cuando hay tortura, cuando la gente confiesa bajo tortura. No te doy una razón para pensar que la confesión es cierta, no te estoy dando ni siquiera evidencia. Te atemorizo para que, no sé, para que digas que es verdad. La razón del abuso de la espada cuando se cristianizaba a los conquistados, o la cimitarra usada por los musulmanes. Lo que está haciendo en este momento el Estado Islámico. O sea, no es algo del pasado, no es solamente en tiempos de Galileo. En pleno siglo XXI lo seguimos viviendo. Hasta cierto punto decía, es como apelar a la emoción porque están los sistemas nerviosos de por medio. Más que la emoción son las sensaciones geológicas. No los sentimientos, sino las sensaciones. X dice P, por lo tanto P es verdad. Apelar a la autoridad. Porque lo dice la máxima autoridad, porque lo dice el presidente, que sería la máxima autoridad, porque lo dice el papa, o lo dice el rabino, o lo dice el profesor. ¿Pero? Porque soy tu madre. Tu padre. Yo te engendré. Bueno, es también apelar a la emoción. No, mis papás te hacen sentir chinche. Es un parte, es una mezcla a veces de palacios. Y la otra razón sería la razón del cinturón. Es apelar a la fuerza. Te hacen sentir mal. Dicen que es porque lo digo yo. Te hacen sentir mal y además te enseñan el cinturón. Y eso lo llaman educación. La educación en México tiene varias. La educación en el mundo. No necesitamos especiales. Ahí sí, apelo a la mayoría de la humanidad, padece algo muy parecido. Desafortunadamente. Porque lo dice el premio Nobel. Llámese como se llame el premio Nobel. Linus Pauling, premio Nobel en química por el descubrimiento de la estructura de las proteínas, afirmaba en la década de los 70s, 80s que la vitamina C cura el cáncer. Hay una escuela y un instituto de investigación en la Universidad de Indiana que lo sigue promoviendo. Se llama el Instituto Linus Pauling. Actualmente, el doctor Jean-Luc, el descubridor del virus de VIH, afirma que las vacunas y otras que causan más daño que bien. Y el señor es, y es, fue un científico. Entonces, no porque lo diga X, quien sea X, por muy grande que sea X, necesariamente es verdad. Es la pregunta, ¿cómo la hacemos para averiguar si algo se acerca a la verdad, por lo menos? Adominen. Ah, cómo les encanta a los mexicanos. Un argumento adominen descalifica a quien lo dice. Descalifica una afirmación por quién la dice. Claro, lo dijo el PG. Ya por eso es falso o mentira.
En alguna ocasión cité yo una frase y alguien me dijo, no, es que ¿cómo te crees la prensa a decir eso? Eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque lo dijo un importante general que estaba medio loco. Fue muy buen general, fue muy buen militar y estaba re loco. Y también decía muchas cosas muy coherentes. No porque fuera un militar, quizá hasta demasiado agresivo, demasiado macho, y estuviera medio loco, no por eso cosas que dijo no son ciertas. ¿Dónde radica entonces la verdad de la pregunta? ¿Dónde podemos encontrar algo que nos lleve a acercarnos a la verdad? ¿Existe la Tierra? La percepción te puede engañar. ¿Sí? Ya mostré la imagen del cilindro que no sabemos si es cilindro, que parece cilindro. Es que es al revés como si construyera la cristalografía en sí. La cristalografía para el conocimiento de la estructura molecular. Como una actividad de extraclase, le llamamos tarea. No me gusta llamar tarea porque suena feo. ¿Sí? Una actividad extraclase de revisión de conceptos. Llegando a su casa, váyanse a la cocina, saquen el salero, consíganse una lupa o un vaso, pongan llénenlo con agua, úsenlo como lupa. Se puede usar un vaso como lupa. Refracta la luz igual con la lupa, son muy parecidos. Y vean los cristales de sal, qué forma tienen. No me lo digan ahorita. Y revisen cómo dicen los químicos en los libros que es la estructura cristalina de del cloruro de sodio. Sí, dilo, estás aquí. Aquí se puede decir todo. ¿Sí? Que no te creamos como la mayoría. Okay. Lo que pasa es que supone que en un pasado el cloruro de sodio lo llevó a un cristal, era un cubo. Más padre. Hagamos el experimento. Va a tomar un poco más de tiempo. No, una tarde, que yo no quería distraerlos mucho. Pero ya no es cloruro de sodio solamente. Ya hay otras cosas y por eso los cristales no se forman completamente como antes. Bueno, es que ya no es cloruro de sodio, lo estás diciendo. Aún así, son mezclas, pero el componente más abundante en una muestra de la sal que compras en el súper sigue siendo cloruro de sodio. Sí, el que haya otro compuesto lo afecta. Sí, lo afecta, pero habría que determinarlo, habría que medirlo. ¿Cuál es el experimento? Vamos contigo. Tomen un poco de sal, o mucho de sal, disuélvanlo en un poco de agua, y luego dejen que se seque. Que se vuelva, al secarse, se evapora el agua y se vuelve a poner sólida. Se vuelven a formar los cristales. Y entonces vean qué forma toman. Es la manera de verificarlo. Podrías incluso hasta inventar una electroforesis para separar los componentes y cristalizar por separado cada componente. No es tan complicado. No es nada complicado. Es un poco engorroso, pero no es nada complicado. Vamos un poco yendo hacia cómo lo hacemos para averiguar si algo es o no cierto. ¿Ah, papá? Es que en el laboratorio no sé exactamente qué hablaba de eso y la forma no. ¿Qué cloruro de sodio usamos? La mayor parte de los reactivos que tenemos en los laboratorios de docencia están contaminados. Y muy contaminados. Todo el mundo los usa. Y la mayoría
aquí sí es a la mayoría, de manera inapropiada. Ahí sí estamos fallando en el trabajo en los laboratorios de docencia. Pero se aprende mucho cuando hace uno ese tipo de preguntas y entonces de preguntación. Porque entonces podemos estar cayendo en falacias como la que dice el señor descubridor del VIH, que fue un científico. Mucho cuidado con lo que usamos como sustento para nuestras afirmaciones, porque damos, o sea, podemos estar generando falacias a partir de sustentos, llamémoslo con errores. Yo recuerdo desde que era niño, y entonces las sustancias, los que se conseguían en el mercado eran un poco menos procesado. Actualmente tenían más natural, no, sigue siendo igual natural. Tienen menos proceso industrial, ¿no?, esos productos. Y vendían típicas, todavía se vende, y es mucho menos común, la sal de mesa y la sal de cocina. La sal de grano, la sal de cocina es la sal de cristales grandes, y la sal de mesa es la finita. ¿Bien? Bueno, recuerdo desde que era yo niño, siempre he visto fragmentos de sal muy cúbicos, algunos más grandes, algunos más pequeños, algunos como cubos rotos, cubos fragmentados, ¿sí?, lo que puede dar lugar a la interpretación de que no son cubos. Pero son, podríamos apelando un poco a la forma en la que los geógrafos llaman a la Tierra geoide, podríamos decir que sonarían cuboides. En general encontramos ángulos rectos, eso sí, les puedo afirmar, con base en evidencia. Sí, el experimento se hace con los tipos de sal, se tienen que por aparte. Sí, si lo haces con cuidado debes y vas quitando contaminantes, es decir, otras sustancias que están añadidas, finalmente vas a terminar con una mezcla muy pura, entre comillas, de cloruro de sodio, y vas a obtener cristales cuboides de diferentes magnitudes. De hecho, la cristalografía no nace con el descubrimiento de los rayos X y su aplicación para el conocimiento de la estructura química. La cristalografía, el fundador de la cristalografía es Louis Pasteur. O sea, es anterior todavía, pero él lo hacía a ojo. Y de hecho, ya hay indicios de cristalografía en algunos alquimistas. Es la manera en la que se da cuenta Frederick Boller que ha sintetizado urea de manera accidental a partir de sustancias inorgánicas. Cuando al evaporar el producto de la mezcla en su reacción, se forman unos cristales en forma de agujas iguales a los que él tenía en su laboratorio de urea obtenida a partir de evaporar orina de mamíferos, de vacas, de personas, de cerdos. Se obtenían cristales muy muy parecidos, y eso era la urea, cristales. La química estructural como actualmente la conocemos es muy reciente, es de finales del siglo XIX. Antes la química se aprendía a partir de observar la naturaleza de las rocas, de los materiales, como cristales o como vidrios. Y es así como se distinguían en cuanto a sus propiedades, en la forma, los colores, luego pues, se intoxicaban, sabores, olores. Muchos asumen que Newton murió intoxicado por arsénico, el alquimista. Y de probadita en probadita la gente se murió. Una intoxicación crónica. Entonces, ad hominem, recuerden, es como fulano lo dice, ya porque lo dijo él es falso. Es una falacia, ¿sí? O sea, sobre el hombre, sobre la persona. A rogar al asunto, darle vuelta al asunto, el argumento circular sería el término más correcto. La falacia del argumento circular es como lo del geoide, ¿sí? La falacia afirmando algo y sobre sí mismo. Es como dicen por ahí, darle la vuelta a lo que entonces, digamos, en el lenguaje ya. No te hagas tonto. ¿Sí?
Ay, no me pasé. Post hoc, de latín en breve, post hoc ergo propter hoc. Esto, por lo tanto, se debe a aquello, o a esto otro. Es una supuesta causalidad. Digamos que está lloviendo. ¿Por qué? Porque lave el carro en la mañana. Y yo asumo que hay una correlación entre dos cosas entre las cuales realmente no hay correlación. Hay un día también por ahí, porque voló la mosca. Esa es la post hoc ergo propter hoc. O sea, son falsas correlaciones. El falso alternativo es como en el caso de la película: afirmar que el muchacho era culpable porque presentaron N evidencias el fiscal y los investigadores del caso, sin considerar otras posibilidades. Que la gente pudiera estar mintiendo porque se engañó a no percibir realmente. Creo haber visto el asesinato a través de las ventanas del tren. Me parece que sí fue él, porque yo oí que cayó y luego salió corriendo. Como estaba. ¿No les ha pasado que se quedan dormidos y de repente despiertan y dicen: ay, ya, y además está oscuro? Ay, ya. Ya me tengo que levantar, tengo que ir a la universidad. Y ven el reloj, no. Nada más he dormido 2 horas. ¿Sí? Se siente horrible. A veces uno cae en una ensoñación, en un microsueño, y uno piensa que pasó mucho tiempo, o al revés. El típico: regreso al rato, me voy a echar una pestañita. Oye, lo despertamos. No, ya mejor déjalo dormir hasta mañana. Y se despiertan y: ay, sí, ahorita voy a terminar la tarea. Y cuando me den el reloj, ya me tengo que ir a la universidad. ¿Cuál siesta, no? Se aventaban toda la tarde y toda la noche. O sea, a veces cuando uno está o dormido o distraído, están estudiando o están haciendo la tarea, están platicando con un amigo o con alguien, están pasando un buen rato y no perciben la realidad del paso del tiempo. Entonces, eso provoca que caigamos en interpretaciones falsas de la realidad, que es lo que en el caso de la película quizá le sucedió al anciano vecino del muchacho y del papá asesinado. Bien. Entonces hay que, y es realmente a este tipo de falacia a la que se asume el personaje del arquitecto en la película. Entonces debemos tomar otras consideraciones, considerar otros aspectos que al abogado defensor se le puedan haber escapado, porque no le interesaba el caso. Apelar a la ignorancia. Esta es típica. Hablábamos de cómo se opera en los juicios, en situaciones jurídicas. Es que tiene que presentar evidencias, tiene que presentar las pruebas de su inocencia. Demuéstreme que no es culpable. ¿Cómo le demuestro que yo no lo hice? Por eso el principio, y lo menciona en la película, en el principio del derecho, allá y aquí también, es el fiscal quien debe presentar las pruebas que demuestran la culpabilidad. El exigir pruebas de descargo o pruebas de que no soy culpable, que se hacen exactamente todos los días, es una falacia. Demuestra que no existen los fantasmas. Demuestra que no existe Santa Claus. Y podríamos irnos hasta las teologías.
mi Dios es el auténtico, el verdadero. Ha habido tantos a lo largo de la historia. No sé, a lo mejor todos existen. A lo mejor ninguno. Como pregunta. Entonces es apelar a la ignorancia. Un argumento non sequitur es aquel en el que la conclusión no surge de la premisa. Es también es una variante de la no correlación. ¿Sí? La frase que viene aquí como ejemplo, Platón no tenía idea de la dirección en la que se hace, es que por eso la atropelló. Que el culpable es el peatón, porque no sabía si se iba a bajar o no de la banqueta, entonces me subía a la banqueta. El culpable es él. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Cómo? O sea, no tiene sentido. Se sustentan en afirmaciones que no tienen sentido. Por eso se dice que son irrelevantes. No llevan a la conclusión, no sustentan, no son sustento. ¿Bien? Ok. Finalmente estamos sujetos a ilusiones, nos podemos engañar. Ya lo vimos en la primera, ¿no? Con la que ilustré. Por poner algunos ejemplos. Y eso es más bien algo artístico, pero vayamos a esta de acá. Ángeles o demonios, ya preguntaba por los angelitos de la figura esa de la planta. Murciélagos o palomas. Batman y Robin. ¿Sí? Murciélagos y pájaros. El Robin es el. ¿Han visto los pajaritos aquí de pico amarillo, pecho café rojizo? Ellos son los Robins. No he visto a Batman por aquí, pero sí he visto a Robin. Copas. Pajaros. Cada quien ve lo que le gusta. No estaría mal. Es un patonejo. Un indio o un esquimal. Un esquimal de espaldas. De espaldas. Una joven. O un anciano. ¿Sí ven a la joven? Sí. A la anciana, lo que no quieren ver más bien. Como me veo, te verás. ¿La anciana? La boca, la barbilla, está como una. Sí, para acá escogiendo. Los ojos, la nariz, una nariz grande, tiene una pluma en la cara. Está bien hacia acá. Sí, con algunos años de terapia lo puedes llegar a ver. ¿Dos rostros? Sí. ¿O una copa? Deja de fumarte tus calcetines. ¿Es en serio? ¿Una vela o dos rostros? ¿Está doblado hacia atrás o hacia adelante? Adelante. ¿Sube o baja? Bueno, ¿sube? ¿Está hacia arriba o está hacia abajo? O sea, puedo verlo como la escalera. Los escalones pueden ser los escalones. Está entonces invertida, está en el techo. O puedo ver la escalera acá abajo. Yo no veo. Ah, ya veo. Parte de cabeza. Algo similar. Encuentra luego de estas, por ejemplo, en Universo, se me las han quitado. Y ahí las traigo. Tengo fotografías de estas imágenes en Universo. Esa es para marearlos. Un tridente imposible. No,
Este lado es un tridente y acá es una herradura. ¿Esos segmentos son diferentes o son iguales? La horizontal y la vertical son iguales, tienen la misma longitud. Tienen la misma longitud. Ambos integrantes de cada forma perpendicular son, tienen la misma longitud. Los segmentos A, B y C, D tienen la misma longitud. Un sombrero. Un sombrero. Las, un sombrero de copa. Los costados son paralelos. Son líneas paralelas. Son paralelas. Son un poco curvas. Un poco curvas. Se ven más de lo que realmente están. Aquí, hablando de paralelas, ¿las líneas paralelas horizontales son iguales en longitud? Sin embargo, da la ilusión de que son, de que la superior es más grande que la inferior. Deja de darle tus calcetines. Deja de darle tus calcetines. ¿Los cuadros internos son iguales? ¿Cuál de las dos líneas de abajo es continua con la de arriba? La primera. La arriba. Esta. Sin embargo, hay gente que se confunde. Ambas tienen, ambas líneas horizontales tienen la misma longitud. Sí. Efectivamente, sí. Sin embargo, dan la apariencia de una, por los cuadritos, en los píxeles. Sin embargo, pareciera más larga la de abajo. ¿Ese cuadrado es un cuadrado? Sí. ¿O está deforme? ¿Está deforme? ¿O se ve deforme? Es un cuadrado. Vamos a ir a prohibir. Hablando de matemáticas. No se ve por el color. Sí se ve. Ah, sí, sí. No hace lentes. Si es un cuadrado. ¿Las líneas horizontales son paralelas? Sí. No me ven del avión. Si vemos los píxeles, vamos a ver si son paralelas, pero la presencia de estas líneas diagonales hace que parece que estas sean convexas, mientras que estas parecen cóncavas. ¿Qué es eso? Muchos rompes. Muchos rompes. ¿Qué es eso? Son rompes. Imagínense que son rompes. ¿Lo podrían armar? No, ese cuadrilátero. Ese triángulo de Penrose. Penrose era un, es un topólogo todavía. Maestro de este foco. Roger Penrose. Una escalera imposible. A ver, en
empiezas a subir. Sube. Si subes, no debería llegar a carga. Dos triángulos. En realidad no son dos triángulos, nada más. No, son tres Pac-Mans y tres ángulos. Ahí no hay triángulos. Yo me quedé en ellos. No hay triángulos. Aquí no hay nada. No hay nada. Son, tienes aquí dos ángulos, un ángulo, otro ángulo, otro ángulo. Son dos líneas, formando un ángulo agudo. Y acá lo que tienes son dos pastelitos cortados. Yo tres, uno, dos, tres. No hay dos triángulos ahí. No los hay. No, es como tú lo estás interpretando. Sí, en serio. Pero tú eres la mayoría. Yo soy la autoridad. Aparte dice el triángulo. Sí. Entonces sería uno triángulo. Alguien diría, hay dos. No, lo que pasa es que el cerebro llena lo que falta. Tú en tu ilusión infantil, en tu inocencia, dale, no la creímos, ¿no? Llenas lo que falta. Estas líneas, ay, que es horrible. Un salvador. Estas líneas no estaban, yo las estoy pintando. ¿Sí? Y aquí también yo estoy llenando los huecos. Para poder decirme a mí mismo que hay dos triángulos. ¿No los hay? ¿Por qué querría yo? No sé. Yo no sé, no estoy en tu cabeza. Soy profesor no adivino. Si fuera adivino estaría en Las Vegas, sería millonario. No estaría dando clases de pensamiento crítico en la UAM. No, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque quieres sobrevivir. Y no digo el curso. Quiero un MBA. No. Porque quieres sobrevivir, haces una interpretación de tu entorno. De modo que te permita poder actuar sobre él. De esa manera tomas las decisiones de huyo o no huyo. Me lo como o no me lo como. Me duermo o no me duermo. Una forma en la que los coreanos del norte torturaban a los prisioneros durante la guerra de Corea entre 1950 y 1952, que duró la guerra de Corea, era que los metían en habitaciones muy pequeñas, sin nada. Hagan de cuenta, te meten en un cubo y no hay nada dentro. ¿Sí? Y estás completamente oscuro. No sabes si es de día, si es de noche. Y entonces empiezas a perder el sentido del tiempo. No sabes cuánto tiempo ha pasado. Y eso te altera. Igual se hace si en lugar de ponerte una habitación oscura, te ponen una habitación con luz las 24 horas del día. Pierdes la noción del tiempo.
no es capaz de interpretar en qué momento del día estoy. ¿Tengo hambre o no tengo hambre? ¿Tengo sueño o no tengo sueño? ¿He dormido una hora o 10 minutos? Entonces, ¿qué necesitas para hacer? Despiertas y buscas una luz. Ah, todavía es de día. Entonces, necesitas información y si no la hay, tú la inventas. No, no, pero interrumpe todo lo que quieras. No abuses. Sí. Pero porque lo unen. Porque tú los pusiste, yo te los pinté, pero no están. Ah, sí. Pero es en la parte de psicología se conoce como están. Sí, de hecho, este tipo de imágenes se usan en psicología para engañar a la gente. Y además te cobran. No, sí, hay mucho trabajo de esto en psicología experimental, que eso sí podemos llamar una actividad de corte científico. Hay otras que siguen usando estas imágenes, pero la interpretación es un poco más, menos estricta. ¿Sí? Todavía se apegan mucho a la interpretación de los sueños de Freud, por ejemplo. Sí, eran los sueños de Freud, los que le interpretaba. Y el León cree que todos son de su condición. Así se llama el libro, ¿no? La interpretación de los sueños. Sigmund Freud, ¿verdad? Te dice, la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, sí, eran de él. Entonces, si esto se lo enseñamos a un niño, probablemente diría que son Pac-Mans. Fue lo que se me ocurrió. Yo soy de la época de Pac-Man, de maquinita de no de celular. Atari. El primer videojuego que usé no fue el Pong. Era uno que se pegaba en la pantalla de la televisión. Era una mica que se pegaba en la pantalla de la televisión, tenía como una pistola que conectabas a la frase y la apuntabas. Eso ya no existe ni en los museos. Después salió el Pong. Sí, yo soy de la prehistoria. Entonces, esto finalmente son ilusiones. Las ilusiones son cosas que creamos. Pueden ser visuales, a las que le llamamos ópticas, o pueden ser intelectuales. Son falacias, todas son falacias. Pueden ser, de hecho, hasta auditivas, porque no son acústicas. Yo puedo imaginar que escuché algo. Además de que puedo interpretar de manera diferente sonidos. Si oigo que crujen las cosas, hay fantasmas. No, ¿sabes qué? Hizo mucho calor, o estuvo el sol muy fuerte, calentó mucho la estructura. Ahorita baja la temperatura, se enfría la estructura y empiezan a contraerse todos los materiales. Al rato el edificio empieza a crujir. ¿Sí? No se cae, no se preocupa. Y a veces incluso podemos engañar a otros sentidos biológicos que tenemos, como el olfato y el gusto. Ese no fue un fantasma, ese fue una variación de voltaje. Hay una prueba que he visto que han hecho incluso con estudiantes de cocina, ¿sí? Ya de los últimos años, que se supone que ya son muy buenos, en el que les dan a probar diferentes cosas, alimentos, pero a los cuales ellos no saben, se les han puesto pigmentos. Y les piden que digan qué sabores tienen. Y les dan hojas para que vayan escribiendo. Este sabe a fresa. Este sabe a menta. Este sabe a limón. Y resulta que están equivocados. ¿Nos puede pasar eso? Déjame, lo busco. Sí. Lo voy a buscar. Sí, lo he visto en el grupo. Igual ahí ya. Podemos hacer la prueba. No sé. Sería interesante hacer la prueba. Por ejemplo, sabe a fresa porque era rojo. Y no, estaba, no tenía sabor a fresa. Igual hay un experimento, igual con sommeliers de vinito. Sí. Pero pues igual es como el vino de mentol, no es un vinito. Sí. Sabe a menta porque es azul. Sabe a limón porque es verde. Entonces, y de hecho, mucho de la interpretación de los sabores depende de la vista.
Depende del olfato. Principalmente depende del olfato, ni siquiera de la lengua. Sí. La mayor parte de las pruebas organolépticas hoy en día sabemos se sustentan en falacias. ¿Sí? Entonces habría que reconstruir todo ese conocimiento, por ejemplo. Bien, vayamos. Estas líneas, las líneas negras de abajo, verticales, ¿son verticales? ¿O están un poco inclinadas? Sí, son verticales, aunque parece que estuvieran inclinadas hacia la izquierda, ¿sí? En contra, en el sentido de la masía del rojo. Pero es por las líneas diagonales delgadas. Y luego pasa con las franjas sin trazos, por eso llaman las franjas blancas, en la imagen de arriba. Sí, hay muchas maneras en las cuales nos podemos engañar. ¿Nos está viendo? ¿O tiene los ojos cerrados? Entonces, ¿vieron Indiana Jones? Hay una escena en Indiana Jones. Indy, el doctor Indiana Jones, es profesor universitario, da el curso de pensamiento crítico. Es profesor, supuestamente es un antropólogo, profesor de una universidad, y hay una escena donde está un estudiante, cierra los ojos y tiene aquí un mensaje escrito en los párpados: te amo. Eso me recuerda a este tema. Parece que tuviera los ojos abiertos. O parece que tiene los ojos cerrados y un maquillaje muy intenso. ¿Sí? Ya saben cómo hacerle en sus clases donde el profesor las duerma. Píntense ojos en los párpados. El problema es cuando les queda preguntar. Entonces van a decir, ¿ya acabó la clase? No, apenas estamos empezando. Se pierde la sensación de tiempo. Eso también marea. ¿Y más? Está en... ¿Hay franjas negras dentro de los... No, no hay nada. No. Sí, no hay nada. O sea, hay un montón de formas en las que podemos engañar a la vista o podemos engañar a otros sentidos. ¿Sí? Bueno, y esta hasta aquí llego, con esta. Finalmente, voy a acudir a esta de acá. Voy a cambiar de dispositivo. Debemos... Debemos tener claro qué es lo que vemos cuando vemos. ¿Eso qué es? Son manchas de pastel negro, amarillo, blanco, rojo, que representan unos bisontes, unos búfalos. La foto es de 2003, pero en realidad es otro engaño, porque ese de dibujo lo hice como en 1977, una cosa por aquí. Es un pastel, no de fresa. ¿Eso qué es? ¿Arena? Es un cangrejo fantasma. Sí existen los fantasmas. Los cangrejos. ¿Sí lo ven? Sí, exactamente. Y aquí están los ojos de del cangrejo cascarrabias. ¿Cómo se llama? El amigo de Bob Esponja. El ejemplo de Bob Esponja. Por acá está una pata. La otra, y la otra no la veo. ¿Hacia arriba? No sé. ¿Como paralelo? No sé. ¿Podría ser esta? Ah, esta. Y de ahí va a ser. ¿Y la otra ahí? ¿Es un... Eso ya no son
ilusiones dibujadas. En biología se llama mimetismo. Déjenme ver, a ver. ¿Dónde está esa persona? Es una mujer como de 1.60 m. ¿En qué lugar del planeta? ¿En qué latitud? ¿Y en qué época del año? No, está en Noruega en junio, no, en verano. En agosto, en verano. Desde agosto, septiembre, ya llegando a septiembre. Al final del verano, todavía no es el otoño. Y vean la sombra. Por la latitud, muy al norte. Entonces, déjenme ver. La típica. El popote está roto, cámbienmelo. Se llama refracción. A veces las ilusiones son naturales. ¿Sí? A veces son naturales. Déjenme buscar otra. Ay, me equivoqué de botón. Apreté lo que no debía. Bueno, aquí otro ejemplo de refracción. Ahí está. Una ilusión muy común. Una ilusión muy común. La que representa esa figura artesanal. Que la luna y el sol son del mismo tamaño. Tengo aquí la evidencia de que no, al revés. La luna y el sol. Veamos. ¿Sí? Ese punto es Venus. La tomé en el tránsito de Venus de hace 4 años. No, ya sé. El de la semana pasada fue el de Mercurio. No pude, me salió un infame en las fotografías. No, es mucho más difícil porque es más pequeño. Entonces nunca pude enfocarlo bien. Prácticamente justamente. Misma cámara, mismo lente. Misma distancia focal. O sea, es como cuando veo a la luna. Tapando el sol. Es una fotografía de. Se ve de diferente tamaño porque es otra cámara, otro lente. Otra época, esto es 1991. Aquí en la UAM. Ese es el lienzo de México. A lo mejor no habían nacido. Se lo perdieron, de modo. Algunos ya, pero estaban muy pequeños y no los dejaban pegar al sol. La luna se ve del mismo tamaño que el sol desde la Tierra, pero es casualidad cronológica. ¿Eh? Por las distancias. En realidad, la Tierra es mucho más pequeña que el sol y la luna es más pequeña que la Tierra. ¿Bien? Entonces, no podemos confiar en nuestros sentidos. Por otro lado, sí, depende de la distancia. Misma distancia focal, diferente distancia astronómica. El sol visto desde la Tierra, el sol visto desde Marte. Sí, pequeñito. Bueno, además aquí se ve azul en el atardecer, acá se ve rojo. Al revés, ¿no? De día el cielo en Marte se ve rojo, en la Tierra se ve azul. Refracción de la luz. Ahora lo entendemos. De la composición química de la atmósfera depende la refracción de la luz. Entonces, desafortunadamente no podemos confiar en nuestros sentidos. Un halo solar
y si existe Goku. Y eso es real, pero es alguien. Ah, ¿cómo sé que la foto es real? ¿Cómo sé que no es Goku? Goku no usa cachucha. Sí, sí, le voy a hacer yo el de la foto y a lo mejor sí. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. No traigo la foto de mi engaño, pero luego uso esta, por ejemplo. Tengo esta foto, ya la transformé. De hecho, es la Ciudad de México. Sí se llegan a ver estrellas en la Ciudad de México. Porque esta foto no es reciente, acá se ve otra. Y por ahí tengo otra en la que de repente acá se ve un ovni. Ahí está el ovni. Es la hornilla de una estufa con la fotografía invertida. En realidad no es la hornilla, son dos hornillas, la de adelante y la de atrás. ¿Bien? Porque la perspectiva, además de la refracción, aquí tenemos un ejemplo de la refracción, de la luz, ahí está un experimento que nos demuestra cómo la luz se dobla cuando pasa a través de un medio de, o dos medios de densidades diferentes. ¿Bien? Si cambia de dirección de línea recta, se desvía. Acá lo que tengo es un prisma, el experimento de Newton, nada más él hizo con el sol, yo lo hice con el proyecto. ¿Sí? Ahí sí le gané a Newton. Bien, ¿qué más? Déjame ver. Es la que les quería mostrar. Ya las perdí. Ok. El hecho es que no siempre podemos confiar en nuestros sentidos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Para saber si qué tan cerca estamos de la verdad. Pues usar muchos sentidos. Y buscar la mayor cantidad de evidencias concordantes. Desde diferentes perspectivas, desde diferentes lugares, nos confirmen la información que nos da una perspectiva o una visión. Solo así. Y no necesariamente visión, porque ya vimos, nuestra visión nos puede engañar. Eso en cuanto a cualquier idea. Es por eso que debemos ser poco confiables. Déjenme abrirla aquí para ver, terminar nuestra sesión de hoy. Y déjenme ver. Algo. Precisamente están cumpliendo 10 años de que presentó la película de Una Verdad Incómoda, El Incompetent Truth. Si pueden, veanla. En esa película, él hace esa afirmación de que del tanto por ciento, el 99% de los investigadores afirman que el cambio climático es cierto. Pero eso literalmente es una apelación a la mayoría. ¿Dónde está el sustento, el soporte para la verdad? Para que no sea falacia. Nos afirma la definición de falacia, que una falacia es una afirmación que no se sustenta, que no tiene sustento. ¿Cómo conseguimos ese sustento? Entonces, es lo que vamos a trabajar en lo que nos resta del curso. Para lo cual estaremos pasando de nuestro tema de hoy, de las falacias e ilusiones, a nuestro siguiente tema, para que lo vayan preparando, que será el de. Rápidamente, les voy a mostrar, por ejemplo, esto de aquí. ¿Okay? Esto está en el sitio web del curso. ¿Bien? Está esta imagen. La interpretación humana de que la Tierra estaba firme y no se movía, y que el Sol y los astros eran los que giraban alrededor de la Tierra, afirmación contra la que presentó aparentemente pruebas, sustento, Galileo, pero que por mayoría no le creían, es algo que todos vemos todos los días.
que el sol pasa por arriba de nosotros. En este sitio web, de hecho, lo que tengo aquí, déjenme ver. A ver si lo abre. No, sí, ahí está, ahí va. Observen lo que está sucediendo ahí. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que se ve ahí? Déjenme apagar la luz. Me equivoqué de luz. ¿Qué es lo que están viendo? Déjenme ver si lo puedo abrir acá para que se vea un poco mejor. Esta es más amplia esta. Pensamiento crítico. Aquí está. Ahí está. Aquí lo vamos a ver más grande porque lo tenía yo en el celular, por eso se ve más chico. Ahí está. Es el mismo sitio, visto con el navegador de este. Ahí alguien me hizo algún comentario. Ahí está. Veamos. Aquí dice Capela, acá dice Saturno, Marte, Antares. Miguel. Creo que dice Sirio. Acá aparece Plutón. ¿Qué es lo que estamos viendo? Movimiento de las estrellas. El aparente movimiento de las estrellas. Esta es una animación, ¿sí? Acá se ve la osa mayor. Y aquí está. Todo gira alrededor de esto. Esa sería la estrella polar. Entonces, aparentemente todo se mueve. Esto es en diferentes días. Va cambiando los días. De hecho, aquí está la fecha abajo. Ah, no, mentira, no. Cambia a lo largo de un día. Es el mismo día. Un día 21 de marzo de 2008. Ok. ¿Qué tan real es eso? Es lo que aparentemente vemos. Es lo que vemos. Bien. Déjenme, voy a... Acá. Ok. En este mismo sitio, luego yo pasé al visor, hay otro donde se puede ver el movimiento, pero no de las estrellas, pero no a lo largo de un día, sino a lo largo de varias semanas. Y esa observación de la posición de los astros a lo largo de varias semanas nos permite ver que mientras que las estrellas todas giran alrededor de la Tierra, aparentemente, así la vemos, todas, salvo cinco que todavía podemos ver a simple vista, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, esas cinco estrellas a lo largo del año van aparentemente cambiando de posición, como si fueran todas del este hacia el oeste, pero hay una época del año en la que se detienen, dejan de moverse, mientras todas las demás estrellas, las constelaciones, se siguen moviendo. Y de repente, como si fuera poco, se empiezan a regresar. Mientras que las demás constelaciones, siguen avanzando. Hasta que llega un día en el año en el que cada una de esas cinco estrellas se dieron cuenta que estaban errando el camino y entonces regresan otra vez al mismo camino que siguen todas las demás estrellas. Es lo que ha visto la humanidad al menos desde hace 5.000 años, desde el inicio de las civilizaciones, que es cuando lo tenemos registrado en tablillas de arcilla. Por eso esas estrellas se llamaban estrellas errantes. En griego, Astares planetes. Porque eran estrellas que erraban el camino. Sin embargo, ahora sabemos que
que esas estrellas no son estrellas, son planetas. ¿Sí? Y gracias a la reinterpretación de esos astros fue que ya griegos como Aristarco, nada más que nadie le creyó, apelación de la mayoría, era él y dos griegos más que decían que la Tierra estaba moviéndose alrededor del Sol y el Sol tendría que estar en el centro, no le creyeron. Finalmente Copérnico, casi 2000 años después de Aristarco, lo afirma. Tampoco le creen muchos, le creen unos pocos. Y es hasta que Galileo usa su anteojo para observar, así le llama él, anteojo, el cielo, los astros, y ve que alrededor de Júpiter hay otras estrellas que nadie había visto. La estrella Júpiter, él imaginaba que Júpiter era una estrella, nada más que la veía como un circulito con el telescopio. Hay 4 estrellas que están cambiando de posición como si se movieran alrededor de Júpiter. Ahora le llamamos, ya no luna, ni siquiera son satélites, satélites galileanos, porque los descubrió Galileo. Bueno, a pesar de mostrar esas estrellas que no giran alrededor de la Tierra, y que por eso él infiere que Copérnico podría tener razón, dicen que todo gira alrededor de la Tierra. Ya encontré 4 estrellas que no giran alrededor de la Tierra, giran alrededor de Júpiter. ¿Podría la Tierra estar girando alrededor del Sol igual que las otras estrellas? Es lo que él se plantea. Y entonces empieza a confiar que Copérnico podría tener razón. Es la única evidencia que tiene. Pero no le creen, porque la otra afirmación que tenía Copérnico, que decía Copérnico en sus textos, es que la Tierra se mueve. Ya los griegos, Eratóstenes, habían medido la Tierra, 40.000 kilómetros de diámetro. Y está, si Copérnico tiene razón, tendría que estar girando en el término de 24 horas. Hagan la división. 40.000 entre 24. Es la última que vamos a hacer el día de hoy. ¿Cuánto? 666.666. A esa velocidad estaría girando la Tierra. ¿Sí? ¿Sacaron del mundo? ¿Sí? ¿Mande? Y no lo sientes. La velocidad del sonido es 1234 al nivel del mar, es 1234 kilómetros por hora. Quiere decir que vamos a velocidad supersónica. ¡Agárrense! Obviamente nadie le creyó a Copérnico y tampoco le creían a Galileo, a pesar de que sí están esas estrellas, pero la Tierra no se mueve. Copérnico está equivocado y tú eres un hereje. ¿Cómo demostramos, o cómo demostraron finalmente que Copérnico tenía razón? ¿Cuáles? ¿Cuáles fueron las pruebas que demostraron? Esa sí es una tarea. ¿Cuáles son las evidencias que demostraron en el pasado que la Tierra se mueve? ¿Cómo supimos que Copérnico tenía razón? Bien. Ok. Denle una leída a este texto. Es una página web. Lo inexplicable del pensamiento mágico. Los hombres creen que la epilepsia es divina simplemente porque no la entienden. Pero si llaman divino a todo lo que no entienden, entonces no habrá fin para las cosas divinas. Hipócrates.
sí, cuáles son las evidencias que demostraron que la Tierra sí está rotando. De hecho, Copérnico describe tres movimientos. El de rotación, con eso explica el día y la noche y el movimiento de las estrellas y el Sol. La traslación, con eso explica el movimiento de las constelaciones a lo largo del año, ¿sí? Y de los planetas también, en ese movimiento errante. Y el paralaje, que es algo un poco más raro, de lo cual luego vamos a hablar. Ahorita no me voy a detener en ello. Entonces, aquí planteo un montón de preguntas el texto, ¿sí? Leanlo, hagan un ensayo y me lo mandan. ¿Cuál era la explicación de todo eso? ¿Cómo se mantenían en lo alto los objetos? ¿Qué tan alto, qué tan lejos estaban? ¿Sí? Todo lo que veían nuestros antepasados, ese misterioso disco de fuego que se veía diariamente a través del Sol. ¿Sí? Desde los tiempos antiguos se le adjudica como calienta, fuego, calor. ¿Sí? Todavía no voy a plantear la pregunta. Pero ¿cómo es que supimos que no es fuego? No es formalmente fuego, pero se ha formado el Sol. De hecho, cuando se dieron cuenta que podría ser fuego, dicen que ya se debería haber apagado y sigue encendido. Cuando se calculó la masa del Sol, dijeron que sí, ya se debe haber acabado. ¿Correcto? Bien. Es ese. Es el texto titulado Lo inexplicable y el pensamiento mágico en este sitio web, está en la página del curso. Bien. Y vamos a estar revisando a lo largo del curso. Vamos a tomar algunas de estas partes. Ahorita ya vimos la presentación de Falacias y Paradojas de Yerba Tercia de la Universidad de Cornell. Y vamos a buscar en internet la cara de Marte. La cara de Marte. Hablando de ilusiones. La cara de Marte. ¿Qué es la cara de Marte? Y el hombre en la luna. No los astronautas. ¿Sí? Por ahí si no, no es el hombre, es un conejito. ¿Sí? Un conejito, hay quienes ven un sapo. La cara de Marte. Y eso nos llevaría a la pregunta, ¿hay vida en Marte? ¿Sí? Para entender que si pudiera haber vida en Marte, es una pregunta que podríamos hacer. ¿Y cómo poder saber si eso es cierto o no? ¿Cómo acercarnos a la verdad? El siguiente tema para el 19 de mayo, el próximo jueves, será, para poder afirmar si hay vida, al menos como la conocemos en la Tierra, necesitamos revisar en qué se sustenta el concepto de vida que tenemos en la Tierra. Sobre todo los biólogos. Y hay tres paradigmas fundacionales de la biología moderna. ¿Cuáles son los tres paradigmas de la biología moderna? Y eso nos lleva, por ejemplo, a preguntas tan importantes como planteaban ustedes hace rato, de es que los transgénicos hacen daño. ¿Sí? ¿Qué dice la gente? Porque lo dicen muchos, eso es cierto. Es producto de la ingeniería biológica. La ingeniería biológica debe basarse en lo que se basa la biología. Es lo que revisaremos el próximo jueves. Entonces tenemos como pendientes, ¿quedaron? ¿Cuáles fueron? Lo de la sal, háganlo si quieren. El resumen es el del... Sí, el inexplicable del pensamiento mágico. ¿Y el otro cuál fue? Evidencia de... Las pruebas que demostraron el movimiento de la... Ahora vamos a anotar aquí. Uno, la sal. Dos, había otra... ¿Cuál fue la anterior? Las evidencias de que... Ah, sí. Copérnico. Tres, el artículo de pensamiento mágico. Creo que ya. Y la cara de Marte. Ah, y la cara de Marte. Sí. Y el hombre en la luna. Es lo mismo. Es el hombre en la luna. Y la cara de Marte.
quemarlo. Porque eso, esto estaría relacionado con nuestro, nuestra inquietud de las ilusiones. Las ilusiones. Con esto terminamos por el día de hoy. Nos vemos el jueves.